Hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hoy, 1 de septiembre, hermanos y hermanas, comenzamos el mes de la Biblia. El 30 de septiembre celebramos a la memoria de San Jerónimo, sacerdote, el primero que tradujo la Biblia del hebreo, el griego, el arameo, al latín. Que durante este mes crezca, hermanos y hermanas, en nosotros el amor a la palabra de Dios. Y un amor que debe crecer permanentemente. Amar la palabra de Dios. Esa palabra que nos ilumina. Esa palabra que nos conforta en momentos difíciles. Esa palabra que nos diviniza. La palabra tiene el poder de hacernos hijos de Dios. El poder de divinizarnos, de hacernos partícipes de la naturaleza divina. Que se acreciente en nosotros el amor a la palabra. Que conozcamos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, y sobre todo a los hijos. Hay que educar a los hijos. Esto es urgente en la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en el pueblo de Dios. Que los niños conozcan, se familiaricen con la Biblia. Que los adolescentes conozcan, se familiaricen con la Biblia. Que los jóvenes conozcan, se familiaricen con la Biblia. Que los adultos conozcan la Biblia. Vivan la palabra de Dios. Valores, valores que le dan consistencia, fundamento a la existencia humana. Valores que nos permiten una relación adecuada con la trascendencia, con nosotros mismos, con los demás. Valores que nos permiten una relación adecuada con la Madre Tierra. Que la palabra de Dios, como dice Pablo, habite en nosotros en toda su riqueza. Que la palabra de Dios habite en nosotros en toda su riqueza. La Biblia nos ilumina hoy con Juan 13:31. Juan, el capítulo 13, verso 31. Dice el evangelista, cuando salió Judas, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Leamos, hermanos y hermanas, la nota exegética que nos da la Biblia de Jerusalén a este versículo. Dice, la pasión ha comenzado, puesto que Judas, impulsado por Satanás, acaba de salir. Jesús celebra ya su triunfo como consumado, el ahora. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, como ya la pasión ha comenzado con la traición de Judas. Ha comenzado el proceso, ha comenzado el sufrimiento, ha comenzado la redención de la humanidad. El Hijo de Dios es glorificado. Y Dios ha sido glorificado con él.
El Hijo de Dios ha vencido al diablo, al mundo, al pecado. Dios ha salido victorioso con la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Hermanos y hermanas, que también nosotros con nuestras obras glorifiquemos a Dios. Que también nosotros con nuestra vida de santidad glorifiquemos a Dios. Como dice Jesús, actúen siempre en el bien, y así los hombres, viendo sus buenas obras, alabarán al Padre del cielo. Jesús glorifica al Padre con su misterio pascual. Glorifiquemos nosotros al Padre con nuestra vida de santidad que brota precisamente de la Pascua de Cristo. La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas. Es la palabra que nos llena de luz. Es la palabra que nos llena de paz. Es la palabra que nos conforta. Es la palabra que nos da entusiasmo para seguir adelante, sembrando semillas de esperanza. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida
a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tus 12 apóstoles, San Miguel, Gabriel, Rafael, y por la intercesión de San Pablo, apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovie, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santa María Goretti, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Que todo el universo converja para que así sea.
que todo el universo converja para que así sea. Que el Espíritu Santo descienda, descienda con poder sobre nosotros para que despertemos, que nos haga testigos de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros.